suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Hola, amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido que tenemos crucial de liga el próximo domingo en casa contra el Atlético de Madrid. El choque está levantando un morbo tremendo. Ver a Joao Félix jugar contra su actual equipo, el Atlético de Madrid, cruce de acusaciones entre Joao Félix y Antoine Griezmann. También ver a Antoine Griezmann jugar contra su ex equipo, el Barça. Y sobre todo, ver en los banquillos a Xavi contra el Cholo. El Cholo versus Xavi. Recordemos que Xavi en una entrevista ha llegado a faltar respeto de una manera, en mi opinión, poco elegante a un gran entrenador como Simeone, tachándolo de jugar un fútbol mediocre, poco vistoso, tal y cual. Vamos a ver lo que dijo el Cholo Simeone sobre todo esto en su última entrevista. Muy importante. Vamos a escucharlo. La actitud, por ejemplo, que ha tenido esta pretemporada, que llegue y que diga que en el Chelsea es feliz como no lo es en el Atlético de Madrid, que diga que el Barça, que por fin está un equipo grande como el Barça. Ya no digo al entrenador del Atlético de Madrid, pero sí al hincha, a la gente que quiere el Atlético de Madrid, que tú lo sientes, como has demostrado en esta semana, en estos días, y lo has puesto y lo has dejado claro. Si te molesta todo eso que dice, todas esas manifestaciones más allá de lo del futbolista. Como siempre comento, son opiniones personales o gestos personales, que obviamente es más la pregunta desarrollada para aquel que los hizo. Lo que sí está claro es que a la gente del Atlético no le gusta. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos otra idiosincrasia. Pero cuando vos no entendés la idiosincrasia donde estás, es muy difícil convivir. Lo mismo que yo venga a España y quiera vivir como en Argentina. Yo tengo que vivir como se vive en España, porque la idiosincrasia española es distinta a la idiosincrasia argentina, para los entendidos. Y después, todo lo que le pase de bueno a Joao es extraordinario para nosotros. O sea, yo estoy feliz que esté jugando todos los partidos, que esté jugando muy bien, que esté trabajando como está trabajando. ¿Por qué? Porque si se tiene que quedar en el Barcelona, podrá ser un ingreso importante para el Atlético de Madrid. Y si tiene que volver con nosotros, estamos acá 3 años esperándolo, para que obviamente venga a lo que pudo mejorar en otro lado. Diego, yo te preguntaría sobre Joao. ¿Que no funciona en el Atlético de Madrid fue un tema de actitud del jugador? Puede ser muy injusto, ¿no? Por la actitud, ¿no? Yo qué sé, yo creo que él no pudo dar todo lo que habría querido. No creo que sea un tema de juego. Creo que no pudo. Él dio lo que no pudo dar. Y bueno, hoy lo vemos bien, con una intención mucho más reactiva a la pérdida de la pelota, lo ve mucho más participativo en el ataque, lo ve siempre como fue ofensivamente, porque es un jugador talentoso, y todo lo que sea jugar cerca del área le hace bien. Ya cuando tiene que recorrer metros para atrás, le cuesta y le costará en el Barcelona, en el Chelsea, con nosotros, porque es una característica del jugador. Pero bueno, todo lo que le pase bueno a Joao Félix, nosotros del Atlético tenemos que estar contentos porque será mejor para el club. Oye, ¿y a ti esas críticas te afectan? Cuando te criticaban que si pone a este aquí, pone a Lemar, ¿vale? Lo que dice la afición, lo que dice la prensa, ¿a ti eso te afecta? No, a veces las comparto. A veces digo, bueno, por ahí tienes razón. Tienes razón, ¿no? De vez en cuando tenemos razón, ¿no? Aunque sea muy de vez en cuando. Hay alguno de los periodistas que tiene razón. Por ahí hay alguno que me genera... De vez en cuando. Pero bueno... no le doy tanta importancia, si escucho y a veces digo, bueno, por ahí tiene razón, pero entiendo de que ustedes están en un lugar donde viven el día a día, lo que pasa en el momento, y nosotros tenemos un montón de información que ustedes no tienen. ¿Y a tus jugadores les afecta? ¿Qué? ¿Las críticas? A ver, si un jugador no puede vivir con crítica, no puede jugar al fútbol, porque estamos en un lugar de exposición, estamos en un lugar donde estamos expuestos, nosotros entrenadores, los futbolistas... diariamente, porque jugamos miércoles, martes, sábado, domingo, y sí, sabes que... Dedícate a otra cosa, ¿no? Si no vas a hacer eso. Si no estás preparado para eso, es complicado. ¿Por qué? Porque las críticas van a aparecer. Porque no vas a ganar todos los partidos, no vas a jugar siempre bien, no vas a tener 90 minutos de tenencia de pelota, no vas a defender 90 minutos perfectos, porque el fútbol es como la vida.
Lo digo porque ha dicho Xavi, que no sé si lo habrás escuchado, lo habrás leído, todo, no te has... Bueno, no. Xavi Hernández dijo, claro que le afectan las críticas, le preguntó a Adri Alves, creo que tenemos el corte de Xavi Hernández, y me sorprendió que un entrenador de un equipo como el Barça, oye, cada pero hay uno... que ver cómo lo quiso decir, sí. ¿No? No, lo dijo muy claramente, claro que le afectan las críticas a los jugadores. Bueno, habría que ver de cómo viene la pregunta, hay que... Pues yo voy a defender a mi colega. No, pues solo faltaba. Aunque él te metió un palo. Bueno, alguno que otro te ha metido. Está bien que tú lo defiendas. Él te podía defender también, de vez en cuando. No, a mí no me recuerdo cuándo me dijo él. ¿No te acuerdas? No. Bueno, yo me acuerdo de una entrevista con Jorge Valdano que dijo, hombre, que el Atlético de Madrid juegue como juega y tal. No, a mí no me parece que un equipo grande. En eso estuvo generoso con... ¿no? En eso fue generoso. Pero luego dijo, no me parece que un equipo grande juegue como juega el Atlético de Madrid, ¿no? Vale. Está bien, pero es una opinión. Menos mal que le hiciste caso. Porque esto de reinventarte, seguro que fue por lo que dijo Xavi. Claro, pero no fue una crítica. Está mal leído, fue una opinión. Las opiniones hay que respetarlas. A mí este tío no me cae mal. A mí el Cholo de verdad es que no me cae mal. Por muchas razones. Porque es antimadridista, porque es muy sincero, porque es fiel a sus ideas, no vende una cosa... Y luego hace otra, como ha hecho nuestro entrenador, y luego pues ha sido muy elegante con Xavi, ¿eh? Ha sido muy elegante con Xavi. Podía haber hecho sangre con él. ¿Sabéis por qué? Porque el Atlético de Madrid, aparte de ser tercero ya en la liga, con un partido menos, está jugando un fútbol más bonito que el nuestro. ¿Sabéis cuántas ocasiones está generando este Atlético de Madrid del Cholo? Que ha criticado Xavi y ha ridiculizado en aquella entrevista con Valdano. ¿Os acordáis que Xavi en la entrevista con Valdano pues dijo, bueno, pues el Atlético de Madrid es un gran club, pero el fútbol que practica pues no es vistoso, insinuando que el Cholo está haciendo un fútbol de mierda? Pues sabéis, este Atlético del Cholo que ha menospreciado Xavi en aquella entrevista con Valdano, ¿sabéis cuántas ocasiones genera? Más que el doble que nosotros. Este Atlético de Madrid del Cholo genera más del doble que ocasiones que nosotros. Y lleva muchos más goles que nosotros en la Champions y en la Liga. Así que Xavi, antes de menospreciar a entrenadores como el Cholo, que por cierto, Xavi todavía no ha demostrado nada, Tiene una Liga y una Supercopa de España. Que el Cholo es un gran entrenador, que ha ganado ya, no sé si son dos ligas o tres, y dos finales de Champions, que si no fuera por los robos del Madrid en esas dos finales, que les ha robado, la caverna ha robado al Atlético de Madrid en esas dos finales, pues a lo mejor el Cholo hubiera tenido dos Copas de Europa. O sea, Xavi, que el que está faltando el respeto al Cholo, que le faltó respeto, de momento no tiene su palmarés, De momento Xavi todavía no tiene el palmarés del Cholo, para faltarle respeto. Y a ver qué hacemos el domingo, porque el domingo sí que va a ser una buena prueba, No como aquel partido contra el Porto, un rival de media tabla de Portugal. El Atlético de Madrid, el partido del domingo, sí que va a ser una prueba definitiva si este Barça de Xavi nuestro, puede competir contra los grandes o todavía no. Y no hay que faltar respeto a nadie. Xavi tiene que aprender a respetar a la gente, A respetar a los entrenadores, sean grandes como el Cholo o sean normales. No hay que faltarle respeto a nadie en la vida. Porque la vida da muchas vueltas y luego tú a lo mejor te tienes que bajar los pantalones. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el temazo principal. Bombazo de última hora. Una fuente parisina muy importante asegura que Kylian Mbappé acaba de decir textualmente a su entorno más próximo que quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente asegura que el Barça ya está en conversaciones con Kylian Mbappé en su entorno. Y la misma fuente va a más, afirma que si el juez da luz verde a la Superliga el próximo 21 de diciembre, el Barça ataría el fichaje de Kylian Mbappé cuando se quede libre en el próximo mes de enero. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!